En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y profetizó, diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor Jesús. Estamos en la víspera de la Navidad. Esta noche ya celebraremos con gozo la Nochebuena. Es un momento maravilloso para todos nosotros. Es un momento dulce en el que acogemos con los brazos abiertos a nuestro Salvador. Pero todavía no ha llegado ese momento, estamos en las vísperas. Hagamos un esfuerzo de imaginación, tampoco tan difícil de hacer, para ponernos en aquella primera pre-Navidad, en aquel primer 24 de diciembre. María y José, no hace mucho, apenas unos días, han llegado a Belén. Ella se encuentra muy embarazada, ya a punto de salir de cuentas. Ha sido un viaje costoso, no por dinero, quizá también, sino por la distancia, para una muchacha, porque era una muchacha, 15, 16, 17 años, no tendría más. Una muchacha que espera a su primer hijo, lejos de su casa, de su mamá de sus tías, de sus amigas, a solas con un hombre bueno, San José, un hombre bueno realmente. Pero al fin, ni siquiera era el padre de su hijo que no sabía cómo iba a ser, aunque se fiaba de Dios. Ese hombre estaba lleno de solicitud por ella, de deseo de ayudarla, de cuidarla y de proteger también a la criatura que iba a nacer. Así que esta pareja de jóvenes esposos llegan a Belén y se encuentran una aldea, era un pueblecito, llena de gente que como ellos habían ido para cumplir una orden dada por el lejano emperador de Roma. No había sitio para ellos. No había sitio para una muchacha a punto de dar a luz. No había sitio para el hijo de Dios que iba a nacer. No había sitio. Al final San José logró encontrar una cueva. Es lo que sorprende cuando se va a Belén. Eh, es un establo porque ahí guardaban las ovejas, pero es un establo en forma de cueva. Era una cueva. Seguramente no sería la única cueva que había en el pueblo y esa estaba libre relativamente y ahí por caridad, por compasión, dejaron que esa joven pareja pudiera estar guarecida un poco del frío, no del todo, y sobre todo que pudieran hacer la criatura en unas condiciones, hay que imaginárselo, ¿eh? en unas condiciones que no eran propias de un ser humano. Una cueva de ovejas, el olor de las ovejas, el olor de lo que dejan las ovejas, una cueva de ovejas llena de suciedad, maloliente, ¿ese era el lugar para que naciera el Hijo de Dios? Y ahora pongámonos en el corazón de la Virgen y en el de San José. Yo me imagino a San José nervioso y un poco frustrado. Él amaba a su esposa. <laughs> Me parece que era imposible no quererla. Amaba a María. Amaba a Dios. Había ya decidido ser el protector, el custodio. Y se siente fracasado porque no lo está logrando. Ha rodeado a su esposa de todo el cariño posible durante el viaje, pero no ha podido evitar las fatigas del viaje en borrico. Y ahora llega y tiene la impresión de que su primer gran encargo va a la ruina. No es capaz de encontrar una casa. Por eso yo me imagino a San José nervioso, me lo imagino nervioso, no digo desesperado, no digo enfadado, me digo nervioso. Y a María. No me la imagino de ningún modo como a una mujer nerviosa, airada. No me la imagino como a una mujer que le dice a su marido: Eres un inútil. Ya me lo decía mi madre que no me casara contigo. Tenía que haberme casado con Fulanito o con Menganito. Esto tenías que haberlo tenido previsto. Tenías que haberlo organizado con tiempo. Tenías que haber sabido que esto podía ocurrir, tenías que haber mandado un mensajero, no vales para nada. Yo no me imagino a la Virgen María así, al contrario. Era muy duro para ella, para San José lo era, él lo pasó mal, era muy duro para ella. Repito, primer bebé, con lo que eso significa para una mujer, lejos de su casa, sin su madre, sin sus amigas. En medio de extraños, con un hombre inexperto y bueno, pero ¿qué, ¿qué podía hacer él para ayudarla en ese trance? En medio de la pobreza más absoluta, ni el más pobre de los pobres nace en una cueva de ovejas, en medio de aquel mal olor. Por mucho que limpiara un poco aquello que seguro que lo hizo y que posiblemente encontró alguna buena mujer de Belén que les ayudó a, a decentar mínimamente, pero el olor no se va. Así que hay que imaginarse a María en esas condiciones, manteniendo la paz, manteniendo la fe, manteniendo la confianza. No entiendo. No entiendo cómo es posible que si me han dicho que va a nacer el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Redentor, no entiendo cómo es posible que tenga que nacer en estas condiciones inhumanas. No entiendo, pero yo le he dicho al Señor, confío en ti. Yo le he dicho al Señor, me pongo en tus manos. No entiendo, pero confío. La humilde... Demuestra su talla, demuestra su calibre, da su medida. La humilde dice, ahora, y no solo cuando el ángel Gabriel le anunció, ahora dice, me fío. No entiendo, pero me fío. Y ella es, ella la que está a punto de dar a luz, la que tiene más motivos para estar enfadada, nerviosa, preocupada, la que sería disculpable o por lo menos comprensible, un arranque de cólera, un, un enfado. Ella, por el contrario, es la que tranquiliza a San José, no te preocupes, no pasa nada, no ha sido culpa tuya. Detrás de esto también está Dios. Su divina providencia no nos abandona. Ten paz, no te preocupes. Vamos a arreglar las cosas del mejor modo posible, mira. Tenemos unos días aún antes de que nazca. Vamos a limpiar, busca unas mujeres que nos ayuden. Vamos a hacer que esto quede mínimamente aseado. Pero ten paz, no pasa nada. Dios sabe lo que hace. Esto es necesario, aunque no lo entendamos. Es necesario que el Hijo de Dios nazca así, aquí, de este modo tan miserable, tan pobre, para que nunca nadie. Por mucho que lo esté pasando mal, pueda decir, pueda decirle a Dios y pueda decirle a Jesús y pueda decirme a mí, tú no sabes lo que es esto. Porque sí sé lo que es, nos dice Jesús por la boca de María. Sí sé lo que es. Sé lo que es tener miedo. Sé lo que es estar preocupada, dice María. Sé lo que es no tener motivos para fiarse. Sé lo que es sentirse decepcionada y engañada. Y desde ahí, desde ese suelo donde ya no se puede descender más bajo, le digo a Dios, me fío de ti. Esta es la lección del día antes de la Navidad. Luego vendrá la Navidad, bueno, pero ahora, en esa noche oscura, en ese momento de desolación, de preocupación, de miedo, en ese momento... La Virgen se alza con toda su espléndida figura para decirnos, mírame, mírame en esta hora y haz como yo, di lo que yo digo, confía, Señor, yo me fío de ti. Has visto la humildad de tu esclava que se fía de ti. Estoy seguro de que tú sabes por qué pasa esto. Estoy seguro de que tú harás maravillas que así sea